Buenos días a todos. Ya regresamos al set antiguo, al set original, dentro del dojo de Karate Do MX en Jojutla, Morelos. Vamos a compartir esto a varios grupos. Aquí está. Y este se va a compartir a también. También vamos a compartirlo a algunos más. A ver. Martín, que quiero que se conecte, pero nunca lo logro. A ver si hoy sí. Bien. Vamos a comenzar. Hola, ¿qué pasó? A ver. Oye, no te aprendiste la carta, ¿eh? No te hagas, no te voy a regalar ningún libro si sigues así. ¿Qué tal están las cosas para allá? ¿Ya andan encerrados en la Ciudad de México? ¿O qué tan encerrados están del 1 al 10? Ya se empieza a sentir un poquito, pero del 1 al 10 todavía estamos por un 7, yo creo. Todavía hay mucha gente en las calles. Yo creo que hasta que no escuchen que hay el primer muerto en Jojutla, no se van a guardar, pero bueno, a veces abusamos de nuestra buena suerte. El próximo jueves, órale, a ver si es cierto, a ver si es cierto. A ver. Te voy a subir otro video de Night Fashion para ver si ahora sí. Bueno, con. Ah, ya andamos de menos acá haciendo home office. Acá todavía falta para. Bueno, no, sí, ya estamos. Yo también estoy haciendo mi famoso home office. También Ayala ya me está viendo, excelente. ¿Cómo está, Jorge? ¿Qué tal están las cosas por allá en Metepec? Vamos a compartir esto a varios más compañeros. A ver. A ver. Vamos a ver. Sí. Ver, ¿quién más? ¿Quién más? Anda fallando el Facebook, pero veo toda la transmisión. Ah, qué Facebook. Bueno, pero sin él estaríamos todavía más aburridos, ¿verdad? Mejor hay que dejarlo así. Bueno, comencemos. Ya saben, otra vez conseguí el libro, entonces vamos a leer una de las famosísimas aventuras que, bueno, no son tan aventuras, ¿verdad? Porque realmente eran muy del día a día. Ajá. Pues es que los lives son todos los días a las 10, de 10 a 10 y media, ¿no? No hay falla con eso. Bueno, vamos a comenzar con una de las pequeñas historias de Shunryu Suzuki y sus alumnos que siempre me ponen a pensar, siempre me fascinan, me encanta este libro. Vamos a ver. Aquí. Vamos a leer este que está un poquito más largo. Bueno, a ver cuál de las dos. ¡Ah! Wow. Creo que voy a leer mejor el más pequeño. Está padrísimo. A ver si te gusta. Una alumna le confesó a Suzuki Roshi que sentía un tremendo amor por él y esto la confundía. Ahora que está tan de moda eso de encontrar a tu sugar daddy, ¿verdad? Bueno. No te preocupes, contestó el maestro. Puedes permitirte tener sentimientos hacia tu maestro. Está bien, mi disciplina alcanza para los dos. Que no se preocupe que, que él puede sin ningún problema, pues aguantar ese amor que ella tiene por él, ¿no? Que no se preocupe. Es tan fuerte que él puede aguantarlo sin ningún problema. Vamos a ver. ¿A quién más invitamos? ¿A quién más invitamos?
Bueno, con esto vamos a iniciar. Bueno, el día de hoy se va a hablar acerca de las catas. ¿Qué es una cata? Porque esto le va a ayudar mucho a mis alumnos, también a sus papás, porque todos hablan de que en el karate hay muchas catas y las catas, quién sabe qué, y kata, quién sabe qué tanto. Y bueno, pues vamos a ver qué son las katas. Kata significa literalmente forma, es forma, la forma en la que se hacen, en la que se hacen las cosas, es forma. En karate tiene que ver con cómo bueno, ahorita vamos a entrar en karate, pero en Japón, esto es muy curioso, de hecho. Se me olvidó traer el libro, mañana se los enseño. Es muy interesante, que precisamente se llama kata. Pero en Japón no solamente hay katas de artes marciales, en Japón hay katas para todo, formas para todo, cómo saludar, cómo caminar, cómo hacer la reverencia al saludarse, cómo sentarte, cómo ir por la calle. Yo creo que está como bañarte, cómo dejar tus zapatos a la entrada de la escuela o de tu trabajo, cómo comer, cómo agarrar los palillos, qué más, cómo hacer, yo creo que hasta de cómo limpiar, cómo dejar tus instrumentos de limpieza, cómo acomodar tu lugar de trabajo. Pero son demasiado meticulosos y dicen que solamente un japonés puede hacer bien las cosas, puede tener las formas adecuadas. Todo el tiempo tienen esa mentalidad, todo el tiempo están haciendo katas, todo el tiempo están moviéndose de una manera como les dictan sus usos y costumbres del pasado. Y cuando nosotros lo intentamos, por lo general nos vemos muy torpes al momento de intentar sentarnos a la mesa, en cómo intentamos hacer nuestros saludos de karate, en cómo intentamos hacer nuestros ejercicios dentro del dojo. En fin, ellos como que se burlan un poquito así, esos gaijins, esos extranjeros intentando hacer cosas japonesas. Si supieran cómo se ven. Sí, son muy especiales y cada pequeñísimo detalle importa. De hecho, ellos mismos saben el rango que tiene cada persona por el cómo hace las cosas. Y si uno quiere intentar ir más para arriba, pues no, no te dejan, no se puede. No, te amuelas, aunque te salga muy bonito, tienes. Siempre es muy difícil subir de rango estando en Japón. Y bueno, pero vamos a hablar, si eres japonés, tienes que cambiar tu manera de hacer las cosas para poder subir de nivel. Bueno, no, de hecho, solamente por estar mucho tiempo en una empresa te pueden subir de rango por el simple hecho de tener mucho tiempo ahí. Ellos aprecian más una persona que esté todo el tiempo ahí, aunque no sea la mejor, pero como tiene mucho tiempo ahí, pues la suben de nivel, ¿no? Entonces, las personas no les gusta tanto la innovación, de hecho, no les gusta tanto las ideas disruptivas, o sea, pues les da un poquito, no, no de miedo, pero es muy incómodo el que alguien tenga ideas nuevas, el que alguien quiera sobresalir, es como que, híjole, ay, este ya llegó. Dice Jorge Ayala, es genial, es una forma de vida genial. Híjole, Jorge, por aquí quería llegar exactamente. A nosotros vemos a los japoneses que todo tienen sus formas y todo está muy bonito, pero ¿estarías dispuesto a estar toda la vida haciendo cosas de esa manera tan seria, tan solemne y tan actuada? O sea, yo creo
que es abrumador estar todo el día actuando. De hecho, ellos tienen, se llama Tate Mae y, ay, se me olvidó cómo se llama. Pero es el cómo soy con todos los demás cuando me están viendo y todos, ah, sí, hola, ¿cómo estás? Ay, qué bonito, ay, sí, no, gracias, arigato gozaimashita, sí, nos vemos. Y ya que están en casa, es, ah, no, esta persona es terrible, fúchila, ¿no? Mendigos, esos gallins apestosos. Siempre utilizan tanto perfume, ¿no? O sea, son. De por sí aquí somos doble cara, allá es. La doble cara es obligatoria, ¿no? Incluso es bien visto cuando, aunque todos sepan que te cae de la patada a alguien, pues tienes que tener siempre esa buena cara. Por ejemplo, los extranjeros juegan mucho con los japoneses de esa manera, les regalan cosas a veces. Imaginemos que a un japonés ya saben que no le gusta que no les gustan los embutidos, por ejemplo, ¿no? Y ahí llega un español y le regala una salchicha. Por el simple hecho de regalársela, él está obligado a comérsela, le guste o no le guste. Y aparte, odian que les regalen cosas sin razón alguna. Para ellos es. Ay, los saca de sus casillas porque se confunden, ¿no? Se confunden. Dicen, híjole, me regaló un libro, ¿por qué me lo regaló? Y ahora yo le tengo que regalar otra cosa del mismo valor, si no, me voy a sentir mal, no voy a estar a gusto. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Se desesperan. De hecho, les voy a mandar un canal que les va a ayudar a entender mucho el cómo son los japoneses en la vida diaria, cómo para nuestro punto de vista nos encanta y lo vemos súper bonito, y ay, los japoneses, pero tiene su cara más compleja que vale la pena también revisar, porque por esa misma mentalidad han hecho que el karate vaya para lugares que tal vez no tenía que ir originalmente y que, bueno, ahí vamos, precisamente íbamos con lo de la kata. Entonces, la kata es la forma de hacer las cosas y en karate, la kata son una serie de movimientos en los que uno realiza técnicas de karate, defensas, golpes, patadas, posiciones, hacia diferentes direcciones y contra varios, bueno, no necesariamente contra varios atacantes. El chiste es que uno está haciendo técnicas de karate en solitario hacia diferentes direcciones. Eso en pocas palabras es la kata. Pero la kata la voy a explicar como siempre empieza el maestro Patrick McCarthy, siempre empieza de esta manera cuando intenta definir las katas. La kata es un rompecabezas envuelta en un misterio dentro de un enigma. Entonces es algo bastante oscuro de comprender al principio, porque esos movimientos, cuando el karate llega a Japón, solamente se utilizan esas katas para poder enseñarse a cientos de personas al mismo tiempo y sin que pregunten. Los japoneses no preguntan, solamente hacen lo que el profesor dice. ¿Por qué? Pues porque el profesor lo dice. Ya no importa si esa kata es buena, es mala, si sirve para algo, no sirve para algo. O sea, ellos prefieren que se vea bonito a si funciona o si tiene sentido hacerlo o no. O sea, con que ellos vean que sale bonito es suficiente, ¿no? No necesitan más. No importa si saben para qué es la técnica, no importa. Lo único que importa es si les sale bonito y ya. Es más, ni siquiera, solamente importa que estén haciéndole caso al profesor. Pero bueno, ¿qué fue lo que sucedió con esta mentalidad? Pues Gichin Funakoshi enseña sus katas a los japoneses. Y él incluso en sus libros dice, dentro del karate, hola David, espero que estés viendo este live y te esté gustando. Gichin Funakoshi enseñaba que en las katas había derribes, que en las katas había puntos de presión, que en las katas había cosas medio sucias de defensa personal, pero lo chistoso es que
Esto se dejó mucho de lado. Hasta hace poco tiempo se volvieron a enseñar los derribes que enseñaba Gichin Funakoshi, que eran, me parece, son 12 derribes, algo así. Pero antes de eso, hace poco tiempo ya ni se enseñaba, no solamente eran las katas, se queda a cargo el maestro Nakayama y también su hijo Jigo Funakoshi, y empiezan a centrarse en cómo se veía la kata, no para qué servía. Igual en Shito-ryu también sucedió lo mismo. Cuando muere Ken Wamabuni, pues empiezan a centrarse mucho en cómo se hace la kata, en cómo son las tachikatas, en cómo se va a ver, en cómo se hace. Y en el Shotokan también se ponen pues sí, se ponen a coleccionar katas a lo loco, ¿no? O sea, tienen katas por todos lados, pero ellos mismos dijeron al principio que era solamente para tener como pues sí, que las katas se pudieran revisar, se pudieran mantener en el tiempo y que no se olvidaran, pero no era como para que todos se aprendieran todas las katas, ¿no? Eso no tiene sentido y eso, pues, ¿para qué? No sé. Hay quienes lo hacen y al final conozco a varios karatecas ya de 60, 70, 80 años, que dicen que o sea, que sí aprendieron muchísimas katas, 30, 40, 50 katas, pero que realmente su entrenamiento se ha reducido a 3, 4 katas a lo mucho. O sea, que tampoco es como que lo ideal tener o pensar, voy a practicar 80 katas. Pues no las vas a practicar. No. Cada una es muy compleja y vamos a entrar a esa parte. La kata, ¿por qué bailamos de esa manera los karatecas? ¿Por qué hacemos esas katas? Esas katas, muchos piensan que solamente es para ponerte fuerte, o que es un baile sin sentido, pero no. ¿Qué es lo que me dijeron a mí? Que era una pelea contra varias personas al mismo tiempo. Y pues no necesariamente, ¿no? Muchas katas son contra un solo enemigo y nada más. Pero eso no es lo importante. Lo que sí me gusta de esa definición de una pelea contra varios enemigos es la mentalidad que te da al momento de hacer la kata. Que eso algunos le llaman Fudo-shin o San-shin, que el Fudo-shin es una mente inamovible, ¿no? Que está la mente completamente atenta a lo que está haciendo. Otros llaman que es San-shin. San-shin es mantenerte en la actividad que estás haciendo sin distracciones, y otros incluso llevan que tienes que estar en un estado de mushi, sin mente. Cuando estás peleando, si te pones a pensar, lo más seguro es que te peguen. Entonces, es parte de la mentalidad que se debe de tener al momento de hacer la kata. Pero la intención es que estás peleando contra alguien. Entonces, si realmente durante la kata logramos tener esa mentalidad, cambia completamente la calidad de los movimientos que estás haciendo. Tal vez la técnica no se vea tan bonita a veces, pero si la mentalidad es de que estás en una pelea, te va a ayudar muchísimo, mucho, mucho, mucho. Y la kata va a adquirir una dimensión completamente diferente a la de solamente hacer movimientos sin sentido. O como dije, un baile sin sentido. Pero también hay bailes con mucho sentido, hay bailes con historia, hay bailes en los que cada movimiento tiene una razón de ser, y eso pasa en el ballet, pasa en los bailes tahitianos y hawaianos. Cada movimiento que hacen con las manos tiene un significado. En el baile contemporáneo también hay muchos que cada cosa que hacen tiene una razón de ser. Bueno, en el karate también no solamente es verse bonito, eso que te quede bien claro. Las katas tienen cierta configuración geométrica que los maestros seguramente dijeron, ah, sí se ve padre, ¿no? Pero no era la razón principal, solamente fue como, ay, pues vamos a acomodarlo un poquito y ya. Pero no.
cómo nace una kata, cómo nace una kata, y eso te va a ayudar a entender por qué se ven así y por qué son como son. Imaginemos que yo soy un profesor de artes marciales que alcanzó el máximo nivel, entonces voy a pensar en las mejores técnicas de defensa personal que tengo yo. Tal vez solamente tengo cinco técnicas que digo, no, no inventes. Estas cinco técnicas son, o sea, sirven para todos. O sea, son poderosísimas, son fáciles de hacer, son simples de hacer. Casi cualquier, o sea, es más, alguien que es más débil incluso le puede ganar a alguien más poderoso. Entonces, estas cinco técnicas las voy a transmitir al futuro. Y bueno, pues no hay videos, ¿no, Chin? ¿Cómo le hago sin videos? ¿No? No hay videos, tal vez no sepa escribir, porque pensemos que es en el pasado, ¿verdad? Que en un pasado muy, muy, muy antiguo. Porque muchas katas tienen historias que se remontan a la China antigua y quién sabe hasta dónde. No se sabe, realmente no se sabe de dónde nacen las katas. Muchas de esas katas no sabemos de dónde demonios salieron y por qué son como son. Esa es una gran verdad. No sabemos, incluso, no, no es algo que está perdido en la historia. Bueno, entonces, tengo esas cinco técnicas de defensa personal. Imaginemos que es alguien me quiere ahorcar, entonces le quito las manos antes de que me pegue y ¡pum! Le pego en la cara, ¿no? Imaginemos. Entonces se va a ver como uno, dos, ¡pam! 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 Ya tengo el primer movimiento. Ahora, no sé, si me abrazan desde atrás, no me abrazan desde atrás, ay, ¿qué voy a hacer? Ah, ya sé, me hago un lado, le pego los genitales con una mano, giro y le pego un codazo por atrás. Ya tengo dos. Entonces, como él, ese maestro ya conoce esas técnicas a la perfección porque las ha practicado durante toda su vida, él ya las puede imaginar y puede hacerlas contra un oponente imaginario. Entonces, cuando haces técnicas de defensa personal contra un oponente imaginario, pues se ven como una kata. Y entonces, si juntas varias técnicas de defensa personal y si vas moviéndote en diferentes direcciones, se ve idéntico a las katas de karate. A ver, voy a poner una kata en YouTube aquí, a ver, una kata pequeña. Poner, a ver, mecanización 1. Esta kata de las mecanizaciones me encantan porque son katas mexicanas. Las hizo Antonio Márquez López para poder enseñar karate en México de manera más fácil, ¿no? Entonces, es curioso que ya tenemos katas mexicanas. Es una kata pequeña, entonces ve cómo hace una defensa baja. La está haciendo una velocidad súper despacio, me imagino que es, porque es una velocidad para que sus alumnos puedan copiarla y puedan recordarla después, ¿verdad? Muy bien. Ahí está. Pero ahora ese maestro tenía esa idea, la convierte en una kata y entonces es más fácil poder enseñársela a un alumno y que ese alumno pueda mantener esas técnicas de defensa personal para el futuro. Pero el maestro, ojo con esto, el maestro no enseñaba solamente los movimientos por sí solo, no enseñaba la kata. Eso era el final del entrenamiento. ¿Qué es lo que enseñaba al maestro? Le enseñaba técnicas de defensa personal en pareja. Le enseñaba a defenderse del ahorcamiento, le enseñaba a defenderse del abrazo desde atrás, le enseñaba a defenderse del agarre de las manos, le enseñaba a defenderse de un golpe hacia la cara, le enseñaba a defenderse cuando lo querían derribar de las piernas. Y ya que él,
ya que el alumno estaba muy familiarizado con estos movimientos de defensa personal, ah, ok, mira, ahora sí, cuando no estés con un oponente con el que lo puedas practicar, cuando no estés con tus compañeros, bueno, ahora sí te voy a enseñar esta kata. Y le enseñaba los movimientos sin oponente, pero el alumno, como ya conocía la defensa personal contra alguien y ya le había practicado durante mucho tiempo, ya le había practicado de manera enérgica, ya se sabía defender de esos movimientos, él ya entendía por qué los movimientos que le estaban enseñando eran así. Entonces, la kata no enseña nada. La kata es para recordar todo lo que ya aprendiste. Y eso suena muy fácil ahorita, ¿no? Dices, ah, pues sí, profe, eso pues está bien padre, ¿verdad? Pero si te das cuenta, en la actualidad lo enseñamos completamente al revés. Primero te enseñamos la kata y luego después, ah, mira, este movimiento significa esto y nos, o sea, no funcionaba así. Y es por eso que hay tanta confusión al momento de intentar entender las katas y de explicarlas, porque realmente le estamos haciendo tal vez al revés, y es más, en Japón ni te explican a veces los bunkais, ¿no? Es más, en casi ninguna escuela te enseñan realmente aplicaciones realistas. Solamente te dan una aplicación superficial para que medio entiendas el movimiento que tienes que hacer en la kata. Y tal vez eso está bien para los principiantes, pero llega un momento en el que esas aplicaciones de verdad son aburridas, son insulsas, son bobas, son tontas, son inútiles, y es momento de ya tener un karate más maduro, ¿verdad? Un karate en las que las aplicaciones sean bastante rudas, bastante eficientes, realistas, poderosas, y también es nuestra misión que en las katas, que la parte de las katas que es de defensa personal, la podamos practicar de una manera eficiente y segura. Y si tú solamente haces katas por la parte estética, pues está bien, ¿no? Pero yo creo que te estás perdiendo del mundo más divertido del karate. Y bueno, ¿no? Y si no sabes cómo adentrarte más en ese mundo del karate realista, pues pregúntame, ¿no? No, bueno, sí, me puedes preguntar. Realmente es algo que a mí me apasiona mucho, esa parte de cómo hacer kata de una manera completamente diferente. De hecho, las katas del Koru Chinabi primero se enseñan prácticas en pareja para poder practicar las defensas personales una y otra 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 vez sin parar hasta que te salga, hasta que lo puedas hacer con fuerza, con resistencia enérgica, con resistencia poderosa, no solamente contra ataques lejanos y que te dicen, sí, mira, el oponente te va a atacar así, dando paso, golpe, desde 3 metros de distancia, te va a avisar que te va a pegar y todas las técnicas son contra ese ataque. No. Deja eso en el pasado. Ya. Eso está bien para los niños pequeños. Es hora de que nuestras defensas personales, que nuestras katas tengan verdadero sentido y que no solamente sean una, ¿cómo decirlo? Que no solamente sea el maquillaje del karate. Sí, el maquillaje es muy bonito, pero lo que importa es lo de adentro, ¿verdad? Pues vamos a practicar en la parte interna de las katas, en la parte más jugosa de las katas, que tiene que ver con la defensa personal. E incluso yo me estoy quedando corto. Hay maestros que hablan de cosas aún más profundas, que las katas de karate no solamente están diseñadas de esa manera no solamente están diseñadas para defenderte. Aparte de ser buenas para defenderte, también tienen
algo más oculto, que cada movimiento está íntimamente relacionado con la medicina tradicional china y pueden servir para sanarnos o incluso para iluminarnos, pero ahí no he llegado a ese punto. Hay alguien que está trabajando muy duro con esto en España, se llama el maestro Congregado, maestro Congregado, me parece, y él está trabajando muy duro en esa parte de un karate, unas katas aún más profundas de las que yo he llegado. Entonces, si sigues estando en la superficie, te invito a que investigues más, a que llegues más profundo en tus katas, porque cuando acabe la competencia, bueno, no es que se van a buscar seguir compitiendo hasta los 80 años, ¿no? Aunque compitas, de verdad, busca esa parte profunda de las katas y date cuenta de que el karate merece un estudio concienzudo, un estudio profundo, un estudio en el que van a tener que leer, 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 practicar, practicar, practicar. Y siento que hay muchos profesores que nos estamos perdiendo de eso. Entonces, ¿tú qué estás haciendo para comprender las katas? Y, por ejemplo, por ahí alguno de mis amigos que se está aprendiendo una kata que todavía no ha practicado karate, o mis alumnos que tienen tal vez poco tiempo en el karate, pues ahora sabes que las katas son mucho más que solamente movimientos al aire sin sentido, que tienen un significado muy profundo y que si nos ponemos a estudiar las katas con el detenimiento que merecen, ya decían algunos maestros que una kata 3 años, que una kata te duraba 3 años para comprenderla, pero a veces hasta incluso yo siento que es poco tiempo, ¿no? Yo tengo 20 años haciendo karate, tengo, no, 23, 20 años de conocer la kata Nai Fan Shin Shodan, y es momento en que no entiendo todavía bien muchas partes de esta kata. Entonces, pues, diviértete un poquito más, ve más adentro, practica más y cuéntame qué te pareció. Entonces, nos vemos el día de mañana en Karate Do MX en casa a las 10. Recuerda, a las 10 de la mañana dura solamente media hora. Y mañana vamos a hablar un poquito más de las diferencias entre el pensamiento occidental y el pensamiento oriental. Y te voy a mostrar ese libro tan especial que se llama Kata. Y vas a entender muchas cosas de por qué hacemos las cosas como las hacemos aquí y allá. Bueno, se cuidan, se bañan, se lavan las manos, quédense en casa, coman frutas y verduras y practiquen karate. Sayonara.